Don Raulito, se lo ve con mejor semblante en esta tarde de miércoles. Sí, ya me están preparando para la operación que tengo que además anda a hacerme. La corté una úlcera en el estómago porque ellos quieren que esté bien, todo bien balanceado para poderme operar, porque cada erupción que pongo, boto pues sangre pura. Entonces por eso que está tardando el tratamiento para la operación. ¿Le dijeron, don Raúl, más o menos cuándo podría ser su operación? ¿Tienen una fecha tentativa? El doctor Eduardo me dijo que puede ser el día de la próxima semana, como el día puede ser un miércoles, jueves o viernes. Así que tengo que esperar todavía. Y hasta mientras me van a balancear bien ya para la operación. Don Rodito, se lo está extrañando en las canchas. ¿Usted qué está sintiendo viéndose lejos de su tigre tan querido? Sí, sabes que ha venido a visitarme mucha gente, los amigos y todo, pues, todos los restonguistas. Y cabalmente, como tú dices, extrañan el grito de guerra en la curva sur, el Calatacaya y el Huarcasaya. Yo que tengo que decirles, el día que esté sanito, yo creo que voy a debutar nuevamente con un Calatacaya Huarcasaya allá en el campo del Estadio La Paz, yo digo siempre. Don Raúl, usted es una persona que ya es parte de la historia del deporte nacional, y usted también ha formado ese grupo que creó el famoso grito de la selección boliviana, el Bobo Lili Biabia. ¿Nos puede contar algo de cómo fue aquello? Allá, en principio ya sabíamos que tenía que ser la sede del sudamericano aquí en Bolivia, y no faltó el Pollo Orozco, que era profesor de educación física, con su amigo íntimo Aguirre. Entonces él comenzó a una primera reunión, el Chicho, yo, Pollo Orozco y Aguirre. Ahí había un señor Zambrana más. Los tres primeros eran profesores de educación física: Zambrana, Pollo Orozco y Aguirre. Entonces yo y el Chicho Navarro éramos ya, pues como estábamos en la curva sur y éramos siempre ya más caracterizados, nos escogió él y hemos comenzado a inventarnos. Y hay que decir nomás que el Pollo Orozco casi ya tenía planificado que se ha vuelto como el grito oficial de la camiseta verde de Bolivia, el Bobo Bolivia, viva Bolivia, toda la vida, con su litoral. Así era la primera vez. Y hemos entrado y hemos debutado con él. Esa es la historia del Bobo Bo. Y yo me siento orgulloso por ser uno de los inventores del Bobo Bo. Don Rolito, ¿usted tiene algún recuerdo más sobre, ya sea el equipo de sus amores o la selección, algo que esté dentro de la historia y que usted haya podido ser partícipe? Bueno, yo me estoy acordando, no te he escuchado muy bien la última palabra. Si usted se acuerda de algún hecho más dentro del deporte. ¿No haber hecho qué? Algún hecho, algo que haya sucedido. ¿Alguna anécdota? Sí, exactamente. Algo que haya marcado también su vida dentro de, claro, del deporte, del fútbol, ya sea de Die Strongest o de la selección. Pues yo me acuerdo de Biloco, con Chaca y Doctorito, el Stronger en Biloco a la vuelta de Santa Cruz en septiembre. Porque estaban volviendo de Santa Cruz, porque hemos ido a jugar nosotros, ¿ves? Contra Oriente, creo que. Estamos volviendo de sus festejos de
de Santa Cruz estaba volviendo al club y entre los pasajeros había habido un Raúl Rivero. Pero cuando ya cayó el avión, habían quedado que quién era Raúl, el Chupa Rivero se había muerto el Chupa Rivero. Y yo no he viajado esa vez. El 26 ha caído el Stronger, el 27 en mi casa habían como los hinchas con sus coronas. Y toda la gente estaba, pues todos los amigos y los que han llevado su corona para el entierro, decían, dice, Chupa Riveros ha muerto, se le llevaban el pésame a mi señora. Mi señora le dijo, pero ¿de qué pésame si mi esposo no ha viajado? Pero ¿cómo? No ha viajado, está aquí vivo. Así que agarró y todos los dolientes nos han botado las coronas. Y ese mismo día 27 de septiembre era mi cumpleaños. Así que ese mismo día, cuando venía a dejar las coronas, se han convencido que yo estaba vivo y en la casa hemos comenzado a festejar pues, mi cumpleaños. Así era esa anécdota linda que tengo por el estómago. Don Rolito, no lo vamos a molestar más, tiene usted que descansar. ¿Qué le puede decir al mal hincha estronguista que simplemente va a ver al equipo cuando gana? Ah, no, a toda la hinchada. Para el Stronger no hay categoría de clases sociales ni clases medias. El Stronger tiene una sola hinchada que es la verdadera y que son los hinchas verdaderos. Esos hombres, esos viejos, esos jóvenes, esos niños. Y además, ¿por qué no acordarme de las damas? También hay cada dama que es estronguista que, te diré sinceramente, me pueden ganar a ser el número uno. Pero ya está hecho el número uno y ya no hay problema. Pero hay gente de mujeres que se pueden rajar por el gran poderoso Stronger. Y lo mismo que los niños. Cuando el Stronger está perdiendo, los niños salen de las graderías llorando. ¿Y quiénes sufren? Los papás. Todos los chicos también son los que de ahí, desde como que yo he comenzado esa vida desde chiquito, así también los papás los llevan así a sus niños. Y los chicos también vienen a mí, quieren verme, quieren abrazarme. Antes que ellos me abracen, yo ya los estoy abrazando a los chicos, porque esa niñez hay que cultivarla, ya que pues honrarla lo que él quiere, ese negro y amarillo. Don Raúl, le pediremos un último favor. Sí. Si nos puede dedicar a toda la hinchada estronguista y a los oyentes de Láser 98 y Láser Sport, ¿sí?, el grito de guerra de don Raúl Riverito. Sí, sabe. Sabe, sí, que aclararé porque la gente, Láser también escucha mucha gente, ¿no? Decir, a pedido tuyo, si no fuera una clínica y estuviera así medio débil como en este momento, estuviera en un campo deportivo o en la calle, yo te lo grito con todo el alma. Pero hay que respetar la clínica y te lo voy a decir, como decirte, te lo debo a decir en secreto, mi gran Alatacaya. ¡Estronguista! ¡Alatacaya, Orcasaya! ¡Urra, urra! ¡Viva el Stronger! ¡Que viva! Gracias, don Raúl, que se mejore pronto y que lo veamos otra vez en las canchas, animando como el hincha número uno, ya no solo de un equipo, sino el hincha número uno de un país. Cierto. Vos sabés que yo me doy un término de un mes, creo, y eso está bien, bien, bien. Porque también los médicos a sus pacientes los cuidan y no, ya está usted operado y vaya a gritar no más allá, ¿no? Yo creo que después de un mes puedo estar ya gritando en la calle. Ya voy a estar bien, vas a ver. Te vas a dar cuenta. Gracias. Te quiero agradecer mucho
y a Lázaro desearle muchas felicidades, que sigan con este programa que yo siempre estoy captando, y decir que tiene una audiencia bastante masiva, Lázaro 38, creo que es 18. 98, ya ve, siempre estoy captando. Gracias, doctor. Por suerte soy atigrado, soy estronguista de corazón. Por suerte soy atigrado, soy estronguista de corazón. Yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición. Yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición. Negro y amarillo, te llevo en el alma. Yo soy gualdinegro, cacay, orgullo del pueblo, garra del Stronger, envidia del frente. Yo soy gualdinegro, cacay, yo gano en la cancha. Chupa, 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 tigre, chupa, 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 chupa. Un aplauso para el chupa. ¡111 años de pasión! ¡111 años de cantarte los goles!